listen. Either way, I heard you split up with him. Apparently she should get over her flaws. Get over mine and I'll get over yours. Don't wanna hear about your broken heart. Everybody says that good things never last. I ask you very nicely to keep me in the know. You want a bit of space, but I won't let it go. Hola chicos y chicas. Queridos todos, homínidos, simias, todos, todas, hominideidad, nuestra, toda. Ha ido muy rápido y no les ha dado tiempo a que los saludes bien. Salúdalos bien. Hola, ¿qué tal? Me llamo Ro. ¿Cómo no? ¿Berto? No, Ro. Vamos a ver. Yo me llamo Roberto. Roberto. Pero, como no me gusta Berto, lo que me queda es Ro. Ro. Por tanto, me llamo Ro. ¿Cómo no? Berto. No. Ro. No, yo te acuñé el término Ro. R-O. ¿Y entonces por qué me estás llamando Berto ahora? No. ¿Me ves a mi nariz prominente y aguileña? ¿Me ves a mis gafas de hipster? ¿Me ves a mi refinado humor catalán? No. Entonces, ¿por qué me llamas Berto? No, porque eres... Porque tú estás diciendo Ro y yo estoy diciendo Berto, que es lo que queda de tu nombre. No, lo que queda de mi nombre cuando le quito el Berto que no me gusta es Ro. Así que Ro, ¿cómo Ro, no? Ro, R-O, Ro. Ahí lo dejamos. Ahí, sí. No me hagas caso, que hoy estoy un poco guineado. Ro, que nos va pegando el guineo. Bueno, pues hoy os vamos a enseñar los proyectos que hemos hecho para... ¿Cuándo los hice yo? Bueno, que los he hecho yo, pero que... Vale. Que yo te llamo a ti para ver qué te parece. Por cierto, chicos y chicas, resulta que Ro me ha dicho que por qué no abro una tienda en la que, pues digamos que... ponga mis proyectos personalizados a vender por si acaso, ¿sabes? Por si alguien quiere comprarlos y que sean personalizados para cualquier evento o lo que sea. Digo, bueno, pues no sé. A muy buenos precios. Buenos precios, eso sí. Y la tienda abierta 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 o 31 días al mes. Claro, porque menos en febrero, que habría 28. Claro, porque se llevarían a través a lo mejor de, por ejemplo, de Facebook y de Instagram, por ejemplo, de los mensajes privados de Instagram, por ejemplo. Pero no sé, no sé, me lo estoy pensando, pero no sé. ¿Ustedes qué creen? Ro tiene razón, debería abrir una tienda, por así decirlo, para que la gente que quiera trabajos personalizados como los que yo hago vengan y nos dejen el pedido, o... Y si no vienen, da igual, ya les digo que con la dirección de Instagram o de Facebook o de eso ya tenemos, ya. No hace falta que vengan tampoco a las 4 de la mañana a decirnos que quieren una... ¿Cómo es las cosas que tú haces? Un Midori o una cosa de esas. O un álbum, un flipbook, o lo que sea, para hacer un regalo y que sea así hecho a mano. Porque más que nada, aunque esté abierto a las 4 de la mañana, no les vamos a atender. Sí, porque Facebook e Instagram no cierran a las 4 de la mañana, que yo sepa. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cierran a las 4 de la mañana? No sé. A todas horas del día menos a las 4 de la mañana. Y a las 3 más o menos nos pilla bien, porque a esa hora estará ladrando Basti. Eso te iba a decir. Así que más o menos a las 3 podrían pillarnos despiertos. Es que mi Basti, hay veces que a las 3 de la mañana, no sé si es que pasa algún amable vecino a esa hora que viene de trabajar. O algún amable peludo, ya
sea gatuno o perruno. Revoluciona a todos los peludos de la calle, incluido mi pasqui. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¡Hola, amable vecino! ¡Le mandamos un saludo! Hola, amable vecino. ¿Por qué no pasa por otro lado para que no soliviante a mi bebé pasqui? Le mandamos un saludo y como siga pasando, le mandamos a la policía. Sí, porque solivianta a mi hijo Pasqui y eso no se puede tolerar. Bueno, os voy a enseñar lo que tengo yo aquí hecho. Aquí tengo una libreta que hice para mi amiga Laura, que el cumpleaños fue el día 16 de agosto. Lo hice con, como a ella le gustan los búhos, lo hice con el papel de los búhos. Y en el centro le puse un cartel que pone You are loved. Esta cinta en tono morado es fruta. Hoy tengo la voz un poco rara. Y por dentro es cocida. Por dentro. Tienes la voz un poco rara y por dentro es cocida. No. ¿Qué tomaste? Algo muy caliente. La libreta es cocida. Ah, vale. tiene aquí este pequeño bolsillito que, bueno, no, este es, lo puse tipo cartel, no tipo bolsillito. No sé si ponerle algún sellito así de una frujita, porque a ella le gusta así tipo Halloween y tal, así que no sé si ponerle alguna cosita de más. Después está cosido así con hilo. Este con un poquito más arriba, por favor. Está así cosido con hilo lila. Lila, morado y fucsia. ¿Qué aliterante queda eso de hilo lila? Hilo lila. Es muy reiterativo. Y aquí estos dos bolsillos que son para ponerle un tag o alguna cosa bonita que le queramos incluir. Y bueno, pues este sería el primer proyectillo que hemos terminado. Vamos a hacerle un nudillo. A ver. Hoy tengo la garganta fatal, no sé. Este otro es para mi amiga Sandra, que ella vive en Sermade. Y ella lo quería así en tono morado, porque es su color favorito. Entonces cogí un papel que tenía así como con tonos morados, lilas y cositas así, y le incluí este troquelado de esta flor con unas perlitas, con unos brillantitos, este lado en morado, este otro un polo así que le hice con un bolígrafo verde brillantillo, una carita así como que está contenta. Pobrecito, no sabe que dentro de poco se lo van a comer. Yo no estaría tan contento. Y aquí otro bolete y otra flor con sus perlitas. Y por dentro, le puse el cartel con su nombre, que es Sandra. Por dentro también es cosida. Aquí le puse este título que dice You are my favorite, tú eres mi favorita. No se me ponga celoso nadie. 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 Nadie con Manetti. Nadie, estoy bonita yo. Estoy bonita yo. Y aquí. Eso está bien dicho, estoy bonito ya. Bonita yo, bonito ya. Y aquí pone Happily Ever After. Feliz para siempre. Robert, mi traductor hasta que empiece la escuela de idiomas. ¿Entonces también lo seré? No. ¿Cómo que no? No. Entonces sí que vas a necesitar mi ayuda, mija. No. Ya empieza pronto la escuela de idiomas. Empieza ahora en septiembre. Que está a la vuelta de la esquina, por cierto. Y aquí tenemos. Antes que septiembre queda todavía el sur.
Sí, al final de este mes, yeah, pues vamos otra vez 3 días al sur, porque mi padre se le apetece ir unos días al sur a descansar después de la operación y bueno, pues... Ay, Juan se lo merece, hombre, claro que sí. Pero no sé si llevará arroz, a lo mejor no lo llevo. A lo mejor le digo que me lleve abajo y luego se sube para arriba. Y me cuida a Diego y a Pasqui. ¿Ustedes qué dicen? Déjenme los comentarios. ¿Ustedes le dirían a Ro que lo llevaran al sur y luego se subieran para arriba? ¿O lo dejarían que se quedara en el sur unos días allí en la piscina? Que a Ro no le gusta la piscina. Ro es muy así. La piscina no es para él. Dice que no le gusta mucho. ¿Qué dicen ustedes? Estamos esperando. No dicen nada. No dicen nada, Ro. Pues nada, me tocará volverme para arriba otra vez. Te toca volverte para arriba otra vez. Bueno, este proyecto es mitad álbum, mitad libreta. Y como veis aquí dice, con mucho cariño para Pablo por su cumpleaños. Pone Pablo en la portada y pone estos bonitos lacitos aquí como en dorado con... Iba a decir con foil, pero no. Es como así en doradito. También es cosido con hilo marrón. Aquí tiene unos bolsillitos con estos tags. Parece unos tacones. Con estos tags, que es para pegar una foto o lo que sea. Después aquí, esta pequeña libretita para que escriba lo que quiera o que dibuje lo que quiera en folios de colores. Aquí empieza lo que sería el álbum, que le puse, como es un niño peque, pues le puse así cositas así como infantiles, con pegatina de sonriendo, con la lengua afuera, cositas así. Aquí pone Happy Birthday, que es para poner una foto o lo que sea. Aquí unos globos, así en cumpleaños, con unos corazones. Aquí una banderola con los números del 1 al 5. Aquí otra vez, otra página que no la decoré mucho, pues, porque como ya estaba decorada, no quería sobrecargarla y sería para ponerle una foto en el medio. Que tener las flechitas de todas maneras. Sí, en foil, así que como ya tenía esa decoración, no quería sobrecargarla, por eso sería para poner una foto, lo que sea. Aquí podríamos poner también otra foto o poner algo de texto o una foto aquí y un poco de lettering por aquí. Aquí hice una especie de bolsillo, pegué estas dos hojas y le puse un bolsillo y le metí dos tags, que son para poner fotos o escribir lo que se quiera escribir o lo que sea. A ver, que ahora parece que no quiere entrar otra vez. Esta otra de atrás, pues como ya tenía la decoración, pues sería para poner una foto o para notas aclaratorias sobre la foto que se están poniendo en el álbum. Aquí solo le puse esta decoración de las estrellitas así con cara sonriente para poner una foto o texto. En lo que es la rueda de pan, más detallitos por si se quiere decorar con más cosas. Aquí otra vez tendríamos la página de las flechitas, que como ya viene devorada, pues no quise ponerle más para no sobrecargarla. A esta le puse solo las pegatinas de las estrellas para no recargarla mucho, porque ya el papel que venía me gustó bastante para poner una foto de, por ejemplo, de su cumpleaños, que fue hace poco. Después aquí pues podríamos poner una foto o algo que queramos escribir sobre lo bien que nos pasamos ese día, las cosas que hicimos, las cosas tan bonitas que nos regalaron, cositas así.
Aquí pues también lo mismo, no le puse decoración, pero es para poner a lo mejor una foto un poquito más grandita que coja toda la página. Y aquí pues igual, que como ya tenía esa decoración, no quise sobrecargarla más. Y aquí otros dos bolsillos que son con estos otros dos tabs para poner fotos o escribir cualquier cosa que no queramos olvidar o lo que sea. Lo hice con este papel tan chulo de hipopótamo, así en varios tonos de azul, y así quedó tan chulo. Hoy tengo la garganta fatal, no sé qué pasa, que tengo... Hay polvo en el ambiente. ¿La calima otra vez? Dios mío. Sí. La calima ataca otra vez, señores. Sí, de hecho, no sé si lo que habrán de notar, pero acabo de pegar un estornudo bastante... No lo había notado, pero ahora lo he notado. Y aquí tenemos esta Loaded Bag, que a lo mejor los que no hacen scrap no saben lo que es, pero es como una... Una bolsa cargada. Es como una bolsa con la que le pones muchas chuches scraperas o muchas cosas bonitas y se la mandas a la otra persona. Ay, que no estaba viendo, perdón. Y se la mandas a la otra persona para, pues, enviarle, pues, no sé, cosas bonitas como troqueles, papeles... De hecho, ahí viene el nombre de Loaded Bag, bolsa cargada. Claro, claro. Pues eso. Pues esta Loaded Bag no es simplemente la bolsita y ya está, sino que la he hecho pensando en que después de que se saquen las cositas tan chulas que tienen dentro, pues por ejemplo, se pueda poner, le he puesto este cartoncito para que se pueda apoyar así en el escritorio y se siga usando pues como organizador de escritorio para poner los trocitos de papeles que tengamos ahí, que queramos darle uso y no los tengamos por ahí botados, porque los trocitos que se nos van quedando por ahí, que se pueden reutilizar, pues todavía queda como para hacer un bolsillito, un letrerito, una cosita así. Pues hay veces que no sabemos dónde ponerlos. Entonces, pues hice esta Loaded Bag, que es para mi amiga Yolanda, y es pensando en que después la Loaded Bag pueda seguirla usando, pues, como organizador de escritorio. Y bueno, pues usé estos papeles tan chulos, así es por detrás. A ver, le hice este bolígrafo tan chulo, bueno, decoré este bolígrafo tan chulo con este polito y esos ojos tan locueros. Aquí tenemos estos tags de marcianito, que son para pegar fotitos y cosas así. Este otro que es así con la florecita en foil, en purpurina. Aquí estas tan chulas. Aquí este sobre con troquelado vario. Aquí hay otro sobre con troquelado vario y pegatina. Aquí tendríamos sobre de aquí para meter pues lo que queramos, todas las chuchas que queramos o trocitos de papeles que nos van quedando cuando estén encima del escritorio. Después aquí lo hice de manera que estos quedaran más cerrados, lo que pasa es que como ya tiene una cosita dentro que abulta, pues no ha quedado tan cerrado como yo quería, pero es para que quede así, que quede un poquito más cerrado. Si puedo, vamos a ponerlo así. Lo puse con brax para que, y le pasé la cuerdita para que quedara un poquito más cerrado. Le puse esta florecita tan chula. Esto también es otro bolsillo para seguir poniendo cosas. Y le puse este cartelito que pone Day Litter and Remember Acts of Kindness and Love are the best parts of a person's life. William Wordsworth. Aquí tenemos a Roque, nuestro tratado. Los pequeños actos de
de amabilidad no recordado y amor no recordado son las mejores partes de la vida de una persona. Pues está bien saberlo, sí. Sí, está bien saberlo. Pues vamos a poner las cositas porque ya, ya tengo el sobre donde van a ir. Bueno, la voy a envolver primero para que vayan así envueltas en papel de regalo. Y bueno, pues por ahora nos vamos despidiendo. Y bueno, que quería decir es que decirles, perdón, a todos los chicos que llevan, desde chicos y chicas que llevan tanto desde el primer día con nosotros como a los que se van sumando cada día, que muchísimas gracias, que son un encanto y que me los voy a comer a besos, ya somos más de 400. Sí, 403 o 404 la mandaba por ahí. Sí. Y que ya vamos haciendo cada vez una familia un poquito más abultada. No grande, sino abultada. Más hermanada. Estamos cada vez más hermanados todos. Sí, quedamos así. Somos una hermanada de las buenas. Sí, estamos muy hermanados de la vida. A ver, vamos a guardar aquí el boli para que no se pierda. Bueno, chicos y chicas, pues ya os vamos dejando porque nos falta grabar algún vídeo más. Y bueno, que ya no os aburrimos más y que no lloréis porque nos vamos, lloráis porque volveremos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Te pasaste! ¡Contrale! ¡Au! 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 Thank you.